Bienvenidos al microinformativo de Reconquista en Acción. Estudiantina Olímpica 2016. Es una estudiantina que se viene con todo, con una edición, digamos, diferente porque se cumplen 25 años y lo vamos a festejar con todos. Así que estamos muy entusiasmados con esto. Hemos hecho ya reuniones casi te diría semanalmente y hemos tenido muchos avances. Entonces estamos finalizando también el viernes lo que es el plazo de la cierre de inscripciones de la escuela, del cual pedimos que se acerquen a aquellas escuelas que todavía no han confirmado su participación, porque es importante esto para que estemos todos también en la misma movida de lo que va a ser esta edición 2016. Y de alguna forma también felicitar la participación y la concurrencia de los chicos a todas las reuniones que semanalmente vamos haciendo, ya sea en las casas municipales o en algún establecimiento educativo, y vemos el interés de todos los días de los chicos, y estoy seguro que se va a notar en todo lo que va a ser esas 3 semanas de estudiantina. Se presentaron las actividades programadas para conmemorar el 9 de julio, bicentenario de la independencia. Hablar de el 9 de julio del año 2016 no es un aniversario más de la declaración de nuestra independencia, sino que son 200 años de historia a partir de ese 9 de julio que hoy nos encuentra trabajando en forma conjunta en pos de seguir mejorando nuestra soberanía y nuestra patria. Hoy, desde el municipio de Reconquista, vamos a anunciar actividades a desarrollar tanto el día 8 como el día 9 de julio, donde queremos integrar a todas las partes de nuestra comunidad a celebrar este día, pero también hacer una reflexión en los tiempos que pasaron, para mirar hacia el futuro. El día viernes 8 de julio se va a inaugurar el paseo del Bicentenario. Después el sábado 9 de julio va a haber un desfile que está siendo organizado hace unos meses ya, al cual se convocaron a distintas organizaciones de la ciudad, a las Fuerzas Vivas también, así que va a ser un desfile que va a concluir en la Plaza 25 de Mayo, y del cual va a dar más detalles la encargada de protocolo de la Municipalidad de Reconquista, Bárbara Redondo Vizcay. Por la tarde, ese mismo día, va a haber un festejo popular en el Paseo del Bicentenario, y del cual están todos invitados a participar. El día, a partir del 11, entre el 11 de julio y el 22, que son las vacaciones de invierno, va a haber distintas propuestas desde distintas instituciones que pertenecen al municipio. En el Paseo del Bicentenario está la Casa del Bicentenario, que va a tener actividades para niños y grandes, el Observatorio Municipal, el Museo. Pero hay dos actividades muy especiales que queremos difundir en esta oportunidad. En primer lugar, una es que el día miércoles 13 de julio va a visitar la ciudad de Reconquista la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, que es un cuerpo artístico dependiente del Ministerio de Cultura de la Nación, y que estará presente en Reconquista, en primer lugar, dando una capacitación para bailarines, que es gratuita, que va a tener lugar a la mañana, el día miércoles 13 de julio a las 10 de la mañana, en la Casa del Bicentenario. Las inscripciones están abiertas, así que todos los interesados pueden acercarse a la Casa del Bicentenario para completar la ficha de inscripción. Y después, por la tarde, a las 20:30, en el Club Adelante, va a ser la función de la Compañía Nacional de Danza Contemporánea, donde van a representar dos obras, una de 15 minutos y otra de 40 minutos. Y después va a haber una estancia de diálogo con el público. Y por último, para no extendernos demasiado, el día 14 de julio, un historiador e investigador del CONICET y profesor de la UBA visitará nuestra ciudad y va a dar una charla sobre el Bicentenario en la Casa de la Historia y la Cultura del Bicentenario. Eso va a tener lugar a las 19 horas, el 16 de julio. El nombre de la charla es Realizaciones y Tareas Pendientes 2 siglos después, y el tema central tiene que ver con esto, ¿no? Con qué supone
y qué reflexiones despierta los 200 años de la independencia de nuestro país. Gracias por compartir con nosotros el microinformativo de Reconquista en Acción.